las cumbres iberoamericanas siempre disponían en las cenas de gala los mismos cubiertos para los comensales, los mismos platos, los mismos vasos, en un orden inquietantemente repetido. También eran prácticamente idénticos los presidentes y eran prácticamente idénticas las políticas que desarrollaban, porque todos se habían sacado el mismo máster sobre el neoliberalismo con los mismos profesores y con las mismas recetas. Pero entonces aparecieron unos presidentes que eran diferentes, porque no se quitaban el sudor de la cara cuando les besaba una mujer negra o indígena, ni se limpiaban la mano cuando se las estrechaba un hombre del pueblo. En Ecuador, la revolución fue bonita, tanto que la llamaron Revolución Ciudadana y escribieron una constitución que hablaba del buen vivir. Los oligarcas, los pelucones, los medios mercenarios y sus amigos de América y de aquí, de Europa, les llamaron forajidos. Pero los desobedientes tenían tanta razón que convirtieron a los forajidos en héroes. Y Ecuador, liderada por un presidente que además de inglés hablaba quechua, pasó a formar parte de esa década luminosa del continente latinoamericano, donde 70 millones de personas salieron de la pobreza. ¡Ay, América Latina! Tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Y por eso siempre has tenido una condena. Esos 100 años de soledad de García Márquez. Pero ha tenido líderes políticos que han roto esa condena. Y eso no se lo perdonan. No tienen miedo. Y su coraje acompaña a la desobediencia de los pueblos. Esta noche tenemos aquí en la frontera a uno de ellos. Buenas noches y bienvenido a la frontera, presidente Rafael Correa. Muchísimas gracias, ¿no? Y un inmenso abrazo a toda España, Europa, a la patria grande, a Latinoamérica. Solo una precisión, fueron 92 millones de latinoamericanos que salieron de la pobreza. Ah, mira, y usa un dato de la CEPAL. CEPAL, pero más actualizado probablemente. Sí, lo ha actualizado a lo mejor. Ahora, no necesariamente todo de gobiernos de izquierda, la inmensa mayoría en países gobernados por gobiernos de izquierda. Estupendo, es una cifra espectacular. Estropeo un poco el quicho, no es que lo hablo, ¿no? Bueno. Como estropeo también el inglés y el español. Ahora lo escucharemos. Presidente, ¿qué es el buen vivir? Bien, una nueva definición. Mira, una de las críticas a la izquierda clásica es que disputó una forma supuestamente más justa que el capitalismo, más rápida, pero para llegar a lo mismo, la misma noción de desarrollo. Industrialización, consumo de masa, materialismo, acumulación, modernización, entendida como esa industrialización, urbanización, etcétera, no presentó una alternativa en cuanto a la noción de desarrollo. Ese es el buen vivir. No se trata de acumular, no se trata de tener más, se trata de ser más. Es una tradición de nuestro pueblo quichas, aymara. Se trata de satisfacer necesidades de base, porque no tener necesidades de base satisfechas, educación, salud, servicios fundamentales, es un atentado a la dignidad humana. Pero tampoco se trata de cada vez acumular más bienes materiales, sino buscar vivir en armonía con la naturaleza, entendiendo que la naturaleza es fuente de vida, que somos parte de ese ecosistema planetario, el único planeta que compartimos todos los seres vivos, y en armonía con las demás culturas, entendiendo que toda cultura tiene valores que aportar, y en armonía con los demás seres humanos. Presidente, usted lleva a la presidencia del Ecuador muchas expectativas, porque detrás de una revolución hay muchas expectativas y pocos recursos. ¿Cuáles eran las principales necesidades que había en ese momento en el Ecuador? Te soy sincero. No sé pues si tal vez fue porque por mi formación, etcétera, pero era demasiado evidente lo que había que hacer. Faltaba era voluntad política. Uh-huh. Te diría que incluso no era ni cuestión de ideología, ¿no? Por ejemplo, sí, buscar justicia social puede ser un problema político y discutido entre izquierda, derecha, pero la ineficiencia que había, ¿no?, la subutilización de recursos, es un criterio transversal. Uh-huh. Entonces empezamos a aprovechar de mejor manera recursos ociosos, recursos en el exterior, recursos que servían para pagar anticipadamente deuda. Le decíamos a los tenedores de deuda, oiga, tenemos 800 millones, FEIREP se llamaba ese fondo, ¿no?, con los recursos petroleros. Tenemos 800 millones de dólares para este año comprarles bonos. Se revalorizaban los bonos en un momento dado, los bonos valían más del 100%. Uh-huh. Era una transferencia gigantesca de recursos a los tenedores de deuda. Entonces te diría, muchísimo lo que hicimos fue sentido común, sentido de patria y, por supuesto, se agota esa primera etapa y ya viene la parte más ideológica y ahí vienen los conflictos políticos más serios. Por ejemplo, mucha más justicia social, acabar con la explotación laboral, acabar con renegociar una deuda que era inmoral, buscar soberanía, por ejemplo, sin bases extranjeras en el suelo patrio, etcétera. Pero al menos en los meses iniciales, lo que había que hacer era tremendamente obvio, si tú quieres. Me encantaría pensarlo así, ¿no? Pero tengo la sensación de que aunque no tengamos respuesta, los ricos se empeñan siempre en ser más ricos, ¿no? No sé si es un principio de la acumulación, pero a veces o sea, uno que se plantea... Puede ser que sea uno de mis mayores defectos que
ha permitido que pase lo que hemos visto en los últimos meses en Ecuador, una traición abierta, que es creer que todo el mundo piensa como uno está pensando, sin interés personal, entendiendo el poder como servicio, sabiendo que la razón de ser de la autoridad pública es el bien común. Entonces, era evidente lo que había que hacer en Ecuador, era evidente lo que había que hacer en América Latina. Presidente, le cuento siempre a mis alumnos que, citándole al príncipe de Maquiavelo, que hace falta que la gente tenga conciencia para cambiar las cosas, ¿no? Si no, da igual que tengas necesidades objetivas y que tengas también, en el mismo sentido, un buen actor político. Y les cuento el caso del Che Guevara, que fue a Bolivia, era un gran actor político, un gran líder, había una necesidad objetiva, pero no tenía la necesidad de que le salvasen, ¿no? El subcomandante Marcos aprende eso y se va a vivir con los indígenas durante 10 años antes del levantamiento zapatista. ¿Usted aprende quichua? Mira, yo sí creo, ¿no? Y esta es una metodología de los telos de la liberación, que reflexionaban 6 meses y se sumergían en el mundo real con los más pobres otros 6 meses, ¿no? Para luego aislarse un poco y volver a reflexionar. Yo sí creo, y más aún como economista, cuyo objeto de estudio es la sociedad humana, que hay que estar inmerso en esa sociedad, en los problemas, ¿no? Entonces, cuando yo me gradué de economista, ya cuando estaba casi a punto de terminar, visité una feria que había, una feria académica que había en mi universidad, la Universidad Católica de Guayaquil, y había un stand que decía el problema indígena. Y yo dije, ¿cuál es el problema indígena? Aquí no tenemos reservaciones como Estados Unidos. Y me avergoncé de mí mismo porque no tuve respuesta a eso. ¿Cuál es el problema indígena? Así que apenas me gradué, cogí mi mochila, toda la vida había trabajado con los salesianos, fui a ver a mi buen amigo, falleció hace un par de años, el padre Germán Delgado, superior salesiano, le dije, padre Germán, quiero ir a trabajar en el mundo indígena, no conozco el mundo indígena, no puedo ser economista si no lo conozco. Y me dijo que tenían 2 misiones en la sierra indígena, ¿no? En pueblos indígenas de la sierra, porque también en Amazonía y parte en la costa. Cayambe, y yo sí conocía Cayambe, Zumbagua, en mi vida había escuchado hablar de Zumbagua. Le dije, voy allá y continué. De ese mismo rato pasé de Quito, en verdad fui a hacer un retiro espiritual en esa época, hacía cada año cerca de Quito, y continué luego a Zumbagua. Me presenté con el padre Segundo Cabrera, aquí estoy para hacer un año voluntariado, 3.600 metros de altura, provincia de Cotopaxi, de las regiones más pobres del país, pero sigue siendo mi mejor posgrado. Uno como economista recién graduado, como joven, cree que tiene todas las respuestas y que iba a enseñar. En realidad aprendí muchísimo. Me cambió la vida, conocí gente maravillosa y bueno, te insisto, ha sido el mejor posgrado que he hecho. Cuando yo estaba en Alemania siempre pensaba que la palabra oligarquía e imperialismo eran palabras como perezosas, ¿no? Que se utilizaban para no hacer análisis más profundos. Pero luego llegué a América Latina, llegué por ejemplo a Quito y recuerdo una vez caminando, venían 2 personas indígenas y se bajaron de la acera para que yo caminase por la acera y... ¿Hace cuántos años fue eso? Hace años. Sí, porque eso ya no se da. Antes. Gracias ustedes a Dios, todavía no estaban. Ustedes tenemos no estaban otro todavía. Grave problema. Entonces, pero ahí entendí que había cosas invisibles y que se explicaban precisamente con esas palabras, ¿no? Con la palabra oligarquías y con la palabra imperialismo. La oligarquía, las burguesías, las élites, como tú quieras, son una realidad de América Latina, es lo peor que tiene América Latina. Tal vez no soy objetivo en esto porque me da tanta indignación ver a esas élites semi-ignorantes que... Pero son élites... esnovistas, entreguistas, hablan español pero piensan en inglés, que no han buscado el progreso de todos, sino que el progreso técnico lo han utilizado para diferenciarse con sus colegios de lujo, y no pagan por una educación, pagan por el intríngulis social, para casar a sus hijos entre ellos, con sus clubes de lujo, con sus barrios de lujo, con las grandes murallas, siempre lo separándose. Cantaba Víctor Jara, ¿no? Sí. Las casitas de Barrio Alto. Y, bueno, es histórico, ¿no? Cuando estas élites hablan de libertad, es su libertad. Cuando hablan de derechos, son sus derechos, no el resto, no lo consideran gente. Es histórico porque Thomas Jefferson fue el principal autor de la Declaración de Independencia, que en su segundo párrafo dice, sostenemos estas verdades porque son evidentes en sí mismas, que todos los hombres nacen iguales, libres, con derecho a la felicidad. Y resulta que don Tomás era propietario de 600 esclavos. Él no mentía, él era un hombre sincero y brillante. Él creía en lo que decía, lo que no creía es que sus esclavos eran seres humanos. Las élites cuando hablan de libertad están convencidas, pero es su libertad, lo que no cree es que los otros tienen iguales derechos. Cuando tú tratas de explicarte el enigma del desarrollo, uno de los grandes enigmas, ¿por qué América al norte del río Bravo se desarrolló y América al sur del río Bravo sigue en el subdesarrollo? Hay muchas respuestas, son complejas, no son lineales, pero una de esas respuestas es la clase de élites que nos han dominado.
excluyentes, semi-ignorantes, falta de ilustración, prepotentes, tremendamente soberbias, ¿no? En nuestros viajes iniciales me llamó la atención que había gente que iba a cortarse el pelo a Miami. Élites que tolerarán un gobierno que busque darle mejores escuelas a los hijos de sus empleadas domésticas, pero matarán a un presidente que busque darle las mismas escuelas que a los hijos de la burguesía. Ahora vamos Esas a hablar son las élites latinoamericanas. De eso. Creo que por eso mismo fue un punto de inflexión en el continente cuando un grupo de presidentes decidieron decirle que no al Tratado de Libre Comercio en 2005, ¿no? Y que en ese momento, de alguna manera, era muy relevante, bueno, pues decir, somos ya algo diferente a ese patio trasero latinoamericano. Vamos a ver unas imágenes de aquel evento. ¡Alca, alca, al carajo! Me parece que es muy importante. Si realmente nos interesa, acá hay dos cosas. Nos puede interesar llevarnos una declaración sobre el ALCA de cualquier forma. Debe llamarse ALCA, Área de Libre Ganancia en las Américas. Es política que por ahí uno no sabe, por eso yo dije que hay que hablar sin hipocresía y con claridad. ALCA, ALCA, al carajo. Ahora, si lo que nos interesa es realmente construir un acuerdo de libre comercio que nos permita a los pueblos de América ponernos de acuerdo, la flexibilidad tendría que ser la norma y entender que en este momento estamos ante una diferencia. ¿Sabe, presidente, que en 100 años de soledad se dice eso de miércoles, por no decir mierda? Entonces, en la traducción inglesa dicen Wednesday, ¿no? Entonces, no entenderán nada. Entonces, cuando le tradujeron abusos de alca, alca, al carajo, no sé muy bien qué le traducirían, ¿no? Yo tampoco sé, pero yo no era presidente todavía, pero a Hugo le encantaba contar esa anécdota que se puso de acuerdo con Néstor para que hablara Hugo, y como le encantaba hablar, hablé durante muchos minutos, y de así quemar un poco de tiempo y cómo se alternaban, ¿no?, para reforzar lo que el uno decía, etcétera, y así derrotaron las aspiraciones imperiales de imponernos el ALCA. Histórico eso. Sí, sí. ¿Fue el punto de inflexión? Fue... Probablemente, pero mira, América Latina tuvo una época de oro, del 2002 al 2012, 12 años mágicos, que cambió la realidad geopolítica de la región, y por eso los países hegemónicos no van a permitir... ¿Qué pasó ahí para que fuera posible? Bueno, llegaron una serie de gobiernos progresistas, ¿no? Esas coincidencias históricas, esas ventanas de oportunidad que se abren de vez en cuando. Una ventana fue después de la Segunda Guerra Mundial, porque la gran vencedora de la Segunda Guerra fue Rusia. Todo el mundo quería, Unión Soviética en esa época, todo el mundo quería ser comunista. Las potencias europeas salieron muy debilitadas, entonces hubo procesos generalizados de independencia, descolonización, las nuevas repúblicas para que no caigan en la órbita soviética. Entonces se habló mucho de desarrollismo, mucha cooperación para el desarrollo, y se dio cierto margen de acción, ¿no? Por ejemplo, en América Latina hubo pensamiento propio, se generó la estrategia de desarrollo conocida como ISI, industrialización sustitutiva de importaciones. Entonces, hay momentos en historia que se relajan las restricciones internas. Esa visión excluyente de nuestra élite, viene élites un poco más modernizadoras, las restricciones externas, ¿no?, de los países hegemónicos, y se permiten ciertos espacios para un desarrollo algo autónomo. Eso se dio a finales del siglo XX, con el desastre que fue el neoliberalismo, un fracaso total económico, democrático, porque no importaba lo que los pueblos votaran en las urnas, siempre había que hacer lo mismo la peor, social, obviamente, pero también de líderes. Daban pena a los líderes latinoamericanos de los años 90, ¿te acuerdas? De Menem, sí. Color de Melo, todos en la cárcel, Fujimori, ¿no? Pero entre todos no hacían uno. Y crisis de ideas, Salinas incluso. De Gortari, aceptamos sí. Pasivamente las recetas que nos daba el norte en función del Washington Consensus. Consenso donde nunca participó Latinoamérica, que le llamamos consenso. Y no solo irreflexivamente aceptábamos eso, entusiastamente. Entonces, fracasa el neoliberalismo, quiebran Ecuador en el 99, Argentina en el 2001, y eso abre una ventana de oportunidad para que haya gobiernos progresistas. Esa tendencia la empieza Hugo Chávez con su victoria en 1998, pero ahí empiezan a llegar a la región una serie de gobiernos progresistas y se derrumban como castillo de naipes los gobiernos de derecha, entreguistas, y llega Lula da Silva en Brasil, llega Tabaré Vázquez del Frente Amplio en Uruguay, llega Michelle Bachelet a Chile, llega Néstor Kirchner en Argentina, llega Evo Morales a Bolivia, llega Quien Te Habla al Ecuador, ¿no? Y en un momento dado, en la época de oro del progresismo, irrepetible, única, más que irrepetible, no quiero decirlo eso porque decir eso, ojalá que se repita, pero por primera vez en historia, por ejemplo, de 10 países latinos de Sudamérica, 8 tenían gobierno de izquierda, incluyendo Paraguay por primera vez en historia con Fernando Lugo. Pero las burguesías, bueno, más que inteligentes, son soberbias,
el imperio no es tonto. Eso le cambió el balance geopolítico y no podían permitir que continuara. Y nos están dando con todo el 2014, aprovechando el cambio del ciclo económico, una recesión que tuvo América Latina. Son muy hábiles para decir culpa de las malas políticas cuando es culpa del entorno internacional, y también casos de corrupción ineludibles en ejercicio del poder. Ahora vamos lo generalizan, lo exacerban. Claro. No, ese es parte, los dos ejes de su discurso, para evitar que lleguen nuevamente gobiernos progresistas, y no solo eso, para exterminar a la izquierda y a su dirigente, como están haciendo con Lula. Ahora vamos a entrar en eso, pero antes quiero dejar claro, porque no siempre se sabe, ¿no?, los logros principales de Ecuador. Te voy a desilusionar, tal vez. Cuando me preguntan eso, yo te voy a dar cosas concretas y estadísticas, ¿no? No, pero por, aquí hablamos por eso, con misma formación Dilma de Rousseff decía, es que el hecho de que tenga una nevera, un refrigerador, una familia, es que le cambia la yo vida. Yo te voy a decir, ¿no?, otra cosa. Acuérdate que ustedes son testigos de la migración ecuatoriana, ¿no? Ecuador no era un país de gran migración. Fue el fracaso del neoliberalismo y nos destrozó como sociedad, familias separadas. Y yo encontré en el 2006 un país desmoralizado, inmovilizado, con la autoestima por los pisos. No había convencido a la prensa corrupta, porque eso es estrategia para inmovilizarnos, que éramos los más corruptos, los más perezosos, que las buenas carreteras eran solo para Chile, para cualquier país menos para Ecuador. Hoy tenemos las mejores carreteras de América Latina. Entonces la Revolución Ciudadana demostró que éramos capaces de lograr lo que nos propongamos. Y el mayor logro para mí es haber recuperado esa autoestima, la fe en nosotros mismos. Ahora, si quieres cosas concretas, en 10 años duplicamos, más que duplicamos, la economía en términos de dólares creció 110%, y un crecimiento de gran calidad, porque en época neoliberal creció 85%, pero los ricos, el ingreso de los ricos creció 112% y el ingreso de los pobres 20%. Acá el ingreso de los pobres subió 112%, 118%, el último decir 112, el penúltimo 118, y el ingreso de los ricos también subió 40%, pero el triple subieron los más pobres. Eso significa disminución de desigualdad, disminución acelerada de pobreza por efecto crecimiento y efecto distribución. Fuimos los campeones regionales en disminución de pobreza, los campeones regionales en disminución de inequidad, los campeones regionales en inversión pública, sin infraestructura, sin energía. No puedes tener desarrollo, así de sencillo, ¿no? Los campeones regionales en avances de la educación media, los campeones regionales en avances de la educación superior. Entonces cumplimos, logramos pensamientos, conceptos que dieron la vuelta al mundo, la iniciativa Yasuní, emisiones netas evitadas. Yo recuerdo en la propia universidad en España, mirábamos a la universidad en el Ecuador, porque es que se estaban allí haciendo cosas como muy, muy relevantes, ¿no? Se estaban allí experimentando cosas que hacían de la universidad algo realmente sorprendente. Nosotros logramos lo que se creía impensable, imposible, más que impensable, conciliar rigurosidad académica con democratización. Siempre se creyó que había una relación excluyente, el trade-off en inglés. Si querías mayor nivel académico, menos democrática la universidad. Si querías más democracia, menos nivel académico. Mejoramos muchísimo el nivel académico y la matrícula de los más pobres se duplicó, porque dimos igualdad de oportunidades, porque el examen de ingreso estaba diseñado para medir aptitudes, no conocimiento, porque sí discriminas a los más pobres que vienen de peores colegios. Entonces, todos esos son los logros, y nos podríamos pasar hablando 2 horas de los logros de la Revolución Ciudadana, pero el principal logro, los ecuatorianos empezaron a mirar nuevamente en alto, orgullosos de su patria. No es poca cosa. Hay algo que a veces creo que somos ingenuos, ¿no? Y es pensar que podemos pisarle los callos al poder sin que el poder reaccione, ¿no? No suele ocurrir eso. Creo que es muy importante entender, en el caso de España es evidente, las bases norteamericanas fueron el elemento central para que Estados Unidos reconociera al régimen de Franco en el año 53, y usted cometió el desacato terrible de decir que desmantelaba la base de Manta como una base norteamericana en el suelo ecuatoriano. Sí, parece que Tu visión es extremadamente correcta. Eso nunca me lo van a perdonar los gringos. ¿Y sabes quién me lo dijo? Hugo Chávez. Hay una imagen prehistórica de soldados gringos abandonando base Manta con su mochila, cabizbajos, subiéndose a un avión de transporte. Cuando Chávez vio esa imagen, me dijo, Rafael, eso nunca te lo van a perdonar los gringos. Y tenía razón, seguirán persiguiéndonos. Como no nos van a perdonar ciertas élites el haber hecho justicia, por ejemplo. O sea, hay algunos que creen que se puede gobernar contentando a todo el mundo. Eso es imposible. Es tan solo ser un payaso, no cambiar nada, ¿no? O sea, quisiera ver a Abraham Lincoln aboliendo la esclavitud con el aplauso de los esclavistas. Tienes que resentir a alguien. Claro. Más aún en realidades tan injustas como la latinoamericana. Entonces, por ejemplo, cuando yo llegué todavía el atraco bancario,
del 99 estaba en impunidad. Los banqueros que más habían perjudicado al Estado, la familia Isaías, le debían 600 millones al Estado y habían huido a Florida. Pero tenían 200 empresas y nadie se atrevía a incautarlas. Llegué yo y se las incauté. Esa gente me va a perseguir hasta el final de mis días. Y compra periodistas, compra medios de comunicación, paga gente para hacernos daño, ¿no? Paga por publicaciones, paga a nivel internacional. Habían contratado una empresa de relaciones públicas solamente para atacar a mi gobierno y ahora siguen atacando al ciudadano Rafael Correa. Pero sabíamos en qué nos metíamos. O sea, mira, la ética política te exige hacer lo correcto, no hacerlo más fácil. Claro. El que ocupa un cargo público para hacerlo más fácil es deshonesto. Podríamos decir que incluso es corrupto. Cuando me golpean en España, creen que me hacen daño, cuando lo que hacen es, de alguna manera, darle lustre a las heridas, que yo las llevo como medallas en una lucha de honestidad. Dime quién te odia y te diré quién eres. Hay un libro que usted ha leído y que yo también, y que es un libro que pone los pelos de punta, del de John Perkins, Confesiones de un gánster económico, ¿no? Es decir, es uno de los gánsters de ellos, un sicario que nos cuenta cómo funcionan los Estados Unidos con los que desobedecen, ¿no? Y ahí aparece, bueno, algo que leí hace poco y me llamaba la atención, como si hubiera una maldición en el Ecuador de las traiciones perpetradas a veces, ¿no?, por este tipo de personajes, en el caso del asesinato de Roldós, lo que pasó también con Eloy Alfaro, y luego vamos a hablar de lo que ha pasado recientemente. En las confesiones de ese gánster económico usted vio cierta luz. Bueno, eso fue antes de que yo fuera presidente. Yo tuve comunicaciones, no logré encontrarme personalmente con John Perkins, pero yo sé quién es, él sabe quién soy. Nos apreciamos mutuamente y tiene un segundo libro que no recuerdo en este momento el título. El primero lo leí, el segundo no, lo ojé el segundo. Es muy parecido, dice, al primero, el y segundo. Y dice, ahí sí, con nombre y apellido, que Rafael Correa, Hugo Chávez, estamos amenazados de muerte. Y habla alguien con conocimiento de causa, porque él participó de esas mafias y ha sido la forma de actuar. Eran supuestos expertos que iban a nuestros países para decirnos que lo que convenía a los banqueros internacionales, a los países hegemónicos, era lo que convenía a nuestros países, y daban coimas, sobordaban, chantajeaban para lograr sus objetivos. E incluso pues llegaban atentados ya contra la integridad física de dirigentes dignos que se oponían a sus imposiciones, ¿no? Presidente, en 2015 llega la crisis económica al Ecuador, ¿no? Y ahí empiezan a haber algunos problemas y uno de ellos también tiene que ver con la corrupción que usted mencionaba antes. No se puede llamar crisis, ¿no? Porque para tener una crisis se necesita un fuerte crecimiento económico, grandes desequilibrios. Eso nunca pasó en Ecuador. Sí hubo un cambio de ciclo en toda América Latina. América Latina decreció año 2015, 2016. Desde el 2014, segunda mitad, se ve ese cambio de ciclo. En Ecuador no decrecimos el 2015, sí el 2016, pero porque fueron dificultades brutales, ¿ya? El desplome de las exportaciones, no se veía hace 30 años. Dos años seguidos de desplome de exportaciones. Las exportaciones del 2016 eran el 64% del 2013, del 2014, perdón. Perdimos 12 puntos en ingreso neto fiscal, porque el ingreso petrolero es del Estado, porque con la recesión se recaudaron menos impuestos, porque perdimos litigios por estos malhadados tratados de protección recíproca de inversión y nos obligaron a pagar 1.100 millones de dólares Occidental y Chevron en apenas 6 meses. Porque la gente desde España no sabe lo que supone para Ecuador ese dinero. Eso es más de un punto del PIB. Claro, porque es que como si aquí hubiéramos pagado un billón. Por primera vez, en lugar de recibir ingresos del gobierno central, petrolero, de las petroleras públicas, tuvimos que darle 1.600 millones, porque estaban a punto de la quiebra, como estaban quebrando muchas petroleras alrededor del mundo. Eso fue en total casi 12 puntos del PIB. Y además, con esta clase de problemas, sobre todo el sector externo, tienes que depreciar la moneda. Como no tenemos moneda nacional y nuestro ciclo económico es exactamente lo opuesto a Estados Unidos, se apreció el dólar y fuertemente. Eso es lo que le llamamos la tormenta perfecta, tritura a la economía. Y como si esto fuera poco, ¿no?, tuvimos un terremoto de casi 8 en escala Richter en abril del 2016, terrible, centenas de muertos, pero más de 3 puntos de pérdida en el PIB y de crecimiento de 0.7, solo como consecuencia del terremoto, que entre otras cosas afectó las exportaciones camaroneras, porque era un sector de camaroneras, ¿no? Pero lo más grave fue la pérdida de vida humana, todo el resto se puede recuperar. Pese a ello, se superó la crisis, no fue crisis, la recesión en tiempo récord, ¿ya? Ya en el último trimestre del 2016 comenzamos a crecer, crecimos todos los trimestres del 2017, crecimiento de 2017 es el 3%, más del doble del promedio latinoamericano, y no aumentamos ni pobreza ni desigualdad. Esas son grandes ligas, América Latina, porque ante la primera dificultad económica siempre es hacer más pobre a los pobres y los ricos iguales o más ricos. Esta vez se superó la recesión,
sin paquetazo, como llamamos allá, en tiempo récord y protegiendo a los más pobres y que, sin que nos aumente desigualdad. Hay otra crítica que afecta a muchos gobiernos latinoamericanos. Pero hablaste también de corrupción, si quieres hablamos de eso más adelante. ¿Okay? De acuerdo. Sí, sobre todo es que creo que ha habido como tres grandes elementos que son los elementos que se han criticado y que la izquierda europea, la izquierda española le ha prestado atención. Uno es la corrupción, el otro tiene que ver con el extractivismo, ¿no? Sí. Y un tercero es con los derechos de las mujeres. Como tres elementos. Con todo respeto, algunas veces la torpeza de cierta izquierda es la mejor aliada de la derecha. Uh-huh. De hecho, pues, todos están contra nosotros en el cuadro, de extrema derecha a extrema izquierda, porque es la mediocridad, las ambiciones lo que los guía, y el problema es Correa y la Revolución Ciudadana, porque con nosotros ahí no nos derrotarán nunca. Entonces tienen que unirse para derrotarnos y después enfrentarán las contradicciones que tienen entre ellos. Pero, por ejemplo, ¿no? Cuando tienes 10 años de gobierno, primero te puede cambiar el ciclo económico. Fueron muy hábiles para decir, en toda América Latina, no solo en Ecuador, en Brasil lo mismo, para decir que la recesión fruto del cambio del entorno internacional era fracaso de las políticas de izquierda. Claro. Y algunos compran ese discurso barato cuando las políticas heterodoxas que aplicamos demostraron ser superiores en época de expansión y en época de recesión. Cuando mejor gobernamos, sobre todo a nivel económico, fue 2015-2016. Por la tercera parte de lo que nos ocurrió, ese conjunto de golpes externos no se ha visto en la historia ecuatoriana. Por la tercera parte de lo que nos ocurrió, hubiera colapsado la economía 10 años antes. Caso de corrupción, por el amor de Dios, la izquierda no puede ser tan torpe, tan ingenua, porque sí desmoralizaron a muchos los nuestros, no haciendo creer que eficaz, la corrupción era generalizada. ¿Qué gobierno no enfrenta casos de corrupción? El gobierno honesto no es el que no tiene caso de corrupción, el que te diga, yo no voy a tener corrupción en mi gobierno. No, pero la derecha española no le afecta en absoluto los casos de corrupción. Que solo para en México, pero en Colombia. El purismo aquí izquierdista cae en ese error, ¿no? El gobierno honesto no es el que no tiene caso de corrupción, es el que no tolera la corrupción. Y jamás hemos tolerado corrupción. Pero, por ejemplo, el caso de derecho ocurrió en 12 países. Corrupción transnacional, la más sofisticada de la historia de la humanidad, con todo un departamento de operaciones especiales, le llamaban, Odebrecht, ¿no? Claro, para coimar a funcionarios corruptos en cuentas secretas en paraísos fiscales. O sea, ¿cómo controlas eso? ¿No? Y hay algunos que caen en ese error y rompen la unidad de la derecha, de la izquierda, y dan la razón a los que nunca la tuvieron, a los verdaderos saqueadores de nuestro país, a los verdaderos corruptos. Y lo de la mujer no entiendo, o sea, es una de las grandes difamaciones que me hicieron a mí, como otras tantas, ¿no? Cuando yo hablo con algún periodista CNN, la otra vez me sucedió, con Fernando del Rincón, una entrevista, y los periodistas que usted metió preso, nunca se metió preso un periodista, y los medios de comunicación que usted cerró, nunca cerramos medios de comunicación. Entonces, hay mucha difamación en esto. ¿Derechos de las mujeres cuáles? Dime. Porque por el contrario, no siempre hemos tenido el apoyo de las mujeres. Digamos, y nunca avanzaron tanto en derechos como nosotros. El feminismo en España ha avanzado mucho. La manifestación del otro día del 8 de marzo. Mi gobierno fue paritario en la mayoría de los periodos. No, quiero decir, tuvimos una Corte Nacional elementos que paritaria, reclama el feminismo español. Tuvimos, ¿no?, listas de asambleístas paritarias, pero realmente paritarias, ¿no? Donde lo mínimo que teníamos de mujeres en asamblea, 40% del 2013. Al 2017 tuvimos tres mujeres, presidentas y dos vicepresidentas de la Asamblea. Déjame decirle que hay un elemento que creo que es muy relevante y es cómo el buen vivir tiene dos elementos esenciales. Si vemos otras cosas que ya están a frontera en lo moral, en mi criterio muy personal, eso ya no corresponde al feminismo. Algunos lo plantean con feminismo. Por ejemplo, el aborto. Yo no voy a dejar pasar el aborto, y no porque sea católico, ¿no? Porque creo que el aborto, Gandhi lo decía, ¿quién puede dudar que el aborto es un asesinato? No quiero ofender a nadie con esto. Pero tampoco vamos a aceptar que por esa postura nos digan que estamos contra mujeres. No confundan las cosas. No, te decía que el planteamiento del buen vivir tiene como dos grandes ejes. Uno es la Pachamama, la Madre Tierra, porque sin la Madre Tierra es imposible que sea posible ese buen vivir. Y luego el papel de las mujeres, es decir, cómo la recuperación de los derechos de las mujeres laborales, de su propia vida, de recursos para poder desarrollar ellas también su buena vida. Y hay un elemento también de crecimiento de los derechos de las mujeres. Pero se avanzó muchísimo en eso. Que tiene, claro, ahí nadie lo pone en duda, ¿no? El planteamiento son... Entonces, ¿cuál es la crítica de esa izquierda? En cuestiones que, como usted plantea, son morales. Claro, que aquí sí que han formado parte de las luchas de las mujeres. Sí, es un grave error. Y hay, una gran defensa. El nuevo checklist de una izquierda postmodernista... Ya, pero el aborto es una defensa aquí de las mujeres. Ya no son las condiciones materiales. El aborto en España es una defensa de las mujeres. Ya no son las condiciones materiales, con mucha fuerza, la propiedad de los medios de producción, sino estas cosas que están en la frontera de la moral. Que el aborto, que el matrimonio gay. Y nos desgastamos discutiendo eso. Lo poco que nos separa
y olvidamos lo mucho que nos une. Es un error estratégico gravísimo. Y yo respeto mucho tu punto de vista, pero no lo comparto. O sea, yo tengo otra visión. Y creo que ahí sí hay una simetría, ¿no? Hablan de respeto, etcétera, y no se respeta esa creencia. Y por eso nos critican de que no defendimos los derechos de las mujeres. Por favor, yo creo que estoy defendiendo el derecho a la vida. Claro. Y si le molesto a alguien, qué pena, pero son mis convicciones. Sí, 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 eso es absolutamente evidente que son sus convicciones, pero también es verdad que es un avance, ¿no? Del feminismo en España. Bueno, el avance de que la mujer sea dueña de su propio cuerpo, de que tome sus propias decisiones. No vamos a pasar. Qué lástima, porque se va a distorsionar el programa. No, no, pero vamos a dejarlo aquí, presidente. Puedo refutar. Lo dejamos aquí. Si el feto es. Lo dejamos aquí. Si el bebé en el vientre es parte del mismo cuerpo, no. Y nos vamos a desgastar por gusto. Claro. Pues lo dejamos aquí. Realmente no vamos a olvidar de lo mucho que nos une. Claro, claro. Y yo solamente lo que quería plantear es que había como tres grandes críticas que no quería dejarlas, ¿no? Y que usted las ha explicado las tres. Pero sí molesta que se identifique cosas tan puntuales y tan polémicas con los derechos de las mujeres. Porque cómo avanzaron las mujeres en mi gobierno, por el amor de Dios. Pues por eso es muy importante que la gente la que nos está escuchando... La lucha contra violencia intrafamiliar, es muy importante que la gente que nos escucha tenga herramientas rol de la mujer en la para defender eso. Entonces es muy importante, presidente. Que si no la gente después, el bombardeo de los medios de comunicación contrarios a lo que usted hizo en el Ecuador es brutal. Entonces lo que hace falta es que la gente tenga herramientas para poder decir, no, cuidado, cuidado, que ahí se han hecho muchas cosas. Y por eso planteaba que todo lo que se hizo en nombre de la buena vida hace referencia al buen vivir, hace referencia a lo que han logrado las mujeres. Y por eso quería ponerlo ahí encima de la mesa. Y planteaba, cuidado, lo de la corrupción, que lo conocemos perfectamente, están judicializando. La derecha está judicializando lo que no logran las urnas y utilizan casos de corrupción que se los inventan, ¿no? O que pueden tener algún tipo de realidad para intentar tumbar. O sea, acaban de encarcelar a Lula sin ningún tipo de prueba objetiva. Es una cosa brutal, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es dar herramientas para que la gente se pueda defender al respecto. Igual, con la crítica del extractivismo, que muchas veces Estados Unidos, usted lo sabe muy bien, ha utilizado a ONGs, ¿no?, para intentar debilitar a los gobiernos, pero también hay una parte que necesitamos entender. Ah, me olvidé lo del extractivismo. Claro. Oye, es que... Quiero escucharle. Insisto, uno de mis mayores enemigos fue esa izquierda infantil, ese ecologismo infantil, ese indigenismo infantil. Mitificar al mundo indígena. Todos son buenos, no hay ninguno malo. Los indígenas son como cualquier grupo humano. Hay buenos y malos, ¿no? Ese izquierdismo infantil, el checklist y el todo nada. O sea, puede hacer los mayores avances sociales, soberanos, dignos, pero no estás a favor del aborto, entonces soy tu enemigo y hay que derrumbarte. Era el mejor aliado de los reaccionarios, claro, ¿no? Y el ecologismo infantil, que cree que superar el extractivismo es dejar de explotar petróleo, minas. Dile eso, pues, Evo Morales, vamos a ver cuánto dura el gobierno. Una torpeza enorme. O sea, ¿qué país del mundo no ha aprovechado sus recursos naturales para salir de la pobreza, de su desarrollo? Lo que hay que hacerlo en forma responsable, ambientalmente, socialmente, y utilizar el extractivismo para salir de él. Pero América Latina no podrá salir del extractivismo sin utilizar el extractivismo. La manera de superar el extractivismo es movilizando esos recursos a otros sectores, como lo hemos hecho, tener la matriz energética eléctrica de las más eficientes y más amigables ambientalmente hablando del planeta, más del 90% de energía renovable, de origen hidráulico, amigable con el medio ambiente. El programa de becas más grande de América Latina y probablemente el mundo entero en función de nuestro PIB, para que nuestros chicos vayan a estudiar a otros países, para generar talento humano, que es la verdadera base del desarrollo, la única economía que se fundamenta en un recurso infinito, las ideas, el talento del ser humano, su mente, ¿no? Eso es superar el extractivismo. No, el infantilismo es cerrar la llave del petróleo o las minas. Claro. Y con eso, sí, va a salir el extractivismo, pero para regresar a la economía de recolección, pues. Claro, yo pude más o menos prestarle atención a todo lo que ocurrió con el Yasuní y tengo absolutamente claro que Europa fue la que se negó, ¿no?, queriendo manejar aquel fideicomiso, pagarles a ustedes para que no sacaran el petróleo. ¿Cómo te vas a disfrutar eso? Pero, o sea, nosotros somos los que estamos haciendo el mayor sacrificio. Sí, se está financieramente, claro. Pero de lejos, lo que más nos convenía era explotar el petróleo. Claro. Le proponemos al mundo, sacrificamos los miles de millones que tenemos derecho a tener, pero corresponsabilícense. Páguenos y vienen como patrones. Sí, este pero petróleo. Nosotros le controlamos, claro, el fondo, lo revisamos porque ustedes son ladrones, sí, sí, le decimos en qué gastar, quédense con su plata. Presidente, vamos a escuchar a uno de los periodistas más importantes de América Latina. ¿Sabes cuánto se afecta del Yasuní? Se distorsionó la iniciativa de Yasuní. El problema del petróleo de Yasuní no es el Yasuní. Son las emisiones de CO2, cerca de 400 millones cuando se utiliza ese petróleo que no lo utilizamos nosotros. El Yasuní siempre se supo que se iba a afectar una mínima parte. ¿Sabes cuánto se va a afectar? 250 hectáreas de más de 1 millón de hectáreas. El 0.25 por mil. Eso es lo que se afecta al Yasuní. Aquí lo tuvimos claro y volvimos a darnos cuenta de que el egoísmo era europeo. Presidente, Pedro Brieger, periodista argentino, quiere hacer una pregunta de Nodal.am. Presidente Correa,
El expresidente Lula da Silva está preso y parece haber una ofensiva jurídica combinada con el poder mediático y con algunos actores políticos. ¿Existe hoy una persecución política que esté motorizado por los poderes judiciales en diferentes países de América Latina y especialmente en contra de exgobernantes progresistas? Pero sin duda, es la nueva estrategia para destruir a los dirigentes de izquierda, exterminar esa izquierda con vocación de poder. A ellos les conviene tener esa izquierda del 3%, el todo o nada, que saben que nunca será poder y es parte del folclore ya del mundo político latinoamericano y mundial. Pero nosotros fuimos poder, fuimos exitosos. Ahora, por supuesto, puede ser exitoso, pero el poder te desgasta, no puedes contentar a todo el mundo. Vas a tener problemas económicos, vas a tener casos de corrupción. Y eso la derecha con su medio de comunicación lo ha aprovechado muy bien, pero ha dado un paso adicional que no existía antes, el lawfare, la judicialización de la política. Están utilizando, ¿no?, el sometimiento de ciertos jueces con la complicidad de los medios de comunicación que condenan en los titulares, y jueces sometidos solo toman nota de esos titulares, para aniquilar a dirigentes de izquierda, como Lula da Silva en Brasil, como Jorge Glass en Ecuador, como Cristina en Argentina. Y como ya empezaron conmigo, yo tengo 5 o 6 juicios penales. Buscan meterme preso o darme una condena para inhabilitarme de por vida, hasta para ser candidato a concejal. Por supuesto que esa no es estrategia, ¿no? Estamos ante, ya no una restauración conservadora, un nuevo plan Cóndor, que no utiliza votos militares porque no la necesita. Son suficientes sus dos principales partidos, el partido mediático y el partido judicial. Presidente, déjeme preguntarle rápidamente, nos queda muy poquito tiempo. Hay algo que no hemos entendido algunos y es el comportamiento del actual presidente, Lenín Moreno. Yo lo conocí como vicepresidente de usted. ¿Qué ha ocurrido ahí? Se llama traición, pues también como la humanidad. ¿Qué ocurrió con Judas? ¿Qué ocurrió con Efialte y el rey Leónidas? ¿Qué ocurrió con Eloy Alfaro y Plaza Gutiérrez? Se llama traición. Tipos que 10 años han tenido un odio, un rencor, una frustración, una amargura, que nunca creyeron en nosotros, que siempre fueron de derecha, que siempre tuvieron su círculo con los opositores de la revolución, pues nunca lo dijeron. No se dio cuenta usted. Nadie les puede obligar a que nos quieran. ¿Pero por qué no lo dijeron? Por el contrario, lo que decían hace 11 meses, cuando todavía no necesitaban, que yo era el mejor presidente de la historia, el mejor gobierno del mundo. Hay grabado, hay videos de eso, sí, está grabado. Yo lo he el visto. Mejor ecuatoriano de todos los tiempos, y ahora soy Al Capone, que permitió a los narcotraficantes pasearse en mi país, que todo hecho mal, etcétera. Se tratan de hipócritas tiempo completo y es tan viejo como la historia de la humanidad. No me di cuenta, algunos sí me advirtieron, pero no tenía razones para dudar, sabía que no era un tipo de convicciones, pero tal vez su temperamento, etcétera, lo que necesitaba el país para bajar un poco tensión. Lo que nunca nos imaginamos es que fuera un traidor tiempo completo. Presidente, lance en 30 segundos un mensaje de optimismo a esos, para mí, hermanos ecuatorianos que están aquí en España. Sí, son tiempos duros, muy duros, ¿no? Ha habido grandes retrocesos, cambió el balance geopolítico de la región, se perdió Brasil por el golpe parlamentario, se perdió Argentina, supuestamente de forma democrática, pero en realidad el gran oponente fue el grupo El Clarín, se perdió Ecuador por la traición más bastarda. Son tiempos duros, pero que nos roben todo menos la esperanza. Hoy más que nunca se requiere la lucha, la convicción, la organización, el buscar lo que nos une, no lo que nos separa, que no nos roben la moral. Tenemos la razón, tenemos la verdad, somos gente honesta. Y entiendan, como decía, por ejemplo, el mismo San Ignacio de Loyola, que en una fortaleza asediada, cualquier disidencia es traición. A la izquierda, sobre todo, no le den la razón a quien no la tiene. Presidente Correa, le tenemos dos regalos, ¿no? Uno es un libro que me lo he dejado en algún lado. Mira, aquí me lo están dando. Muchas gracias. Que es un libro de por qué nos cuesta tanto cuando gobernamos. Y es porque gobernamos estados heredados. Y le quiero regalar este libro. Gracias. Que perpetré. Los nuevos disfraces de Leviatán. Los disfraces de Leviatán. Tiene que ver con esta reflexión de por qué a ellos les cuesta tan poquito y a nosotros nos cuesta tanto. Y lo segundo es, le hemos hecho un pequeño homenaje porque reconocemos todo lo que se hizo en el Ecuador bajo sus gobiernos. Vamos a verlo. Yo solo estoy aquí de paso. Aquí se quedarán nuestros hijos para siempre, igual que esta revolución de la alegría. ¡Que viva Ecuador, compatriota! ¡Que viva la patria grande! ¡Esta es la victoria definitiva de todo un pueblo! ¡Que viva nuestra revolución ciudadana! ¡Y hasta la victoria siempre, Ecuador querido!
empezado a construir la nueva era del Ecuador. Hay avances y pequeños retrocesos, pero volver al punto de origen va a ser bastante difícil. Nuestros pueblos no lo permitirán. Iscunguataquipa, Ecuadorca, Chicanmi. Iscunguataquipa, Ecuadorca, Musuyascani.